A ver, vamos a ver ya. Bueno, tengo regular respuestas, vamos a ver por acá. A ver. Hasta vigil, ya, hasta vigil. Porque esto aquí está fácil, me dice. A una reunión deportiva asistieron 125 atletas. Si lo de 50 representan el 20%, perdón, ¿cuántos de provincia han asistido a la reunión? A ver, vamos a ver por acá. Vamos a poner esto, vamos a poner aquí y luego vamos a poner acá. Ya está, ahora sí. Ahora sí. A ver, yo sé total de asistentes, que en este caso son 125, ¿no? De aquí van a haber atletas que son de provincia y otros que son de Lima, ¿no? Te vamos a poner aquí de Lima y por aquí de provincia. Y me dicen que los de Lima son el 20%. Los de Lima son el 20%. Pero el 20% de quién, obviamente, de la cantidad total de atletas que ha venido. En este caso viene a ser 125. Entonces, aquí en la parte de Lima vendría a ser el 20% de 125, ¿no? Si este de aquí es el 20%, si Lima es el 20%, ¿cuánto será el de provincia? Bueno, recuerda que el total me tiene que dar como un 100%, ¿sí? ¿No? Como un 100%. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aquí tengo 20, dice que Lima es 20, entonces provincia tiene que ser 80, ¿no? Para que la suma entre los dos me dé 100. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto me sale el 80% de la cantidad total? Que viene a ser 125. Entonces, lo que hacemos aquí es multiplicar, ¿no? 80% del total que es 125, ¿no? Profesor, aquí no voy a poder eliminar el porcentaje. Bueno, pone como su equivalencia, ¿no? Como la equivalencia sería, él sería como 1 entre 100, ¿no? Ahí está, o entre 100, que es lo mismo. Y aquí solamente vamos a simplificar, ¿no? Por ejemplo, aquí mira, él es 25 por 5. Este aquí es 25 por 4. Puedo sacar 25. O aquí mira, un 0, un 0, ahí está. Puedo sacar quinta. Quinta o mitad 5, mitad 8 me queda 4. Y aquí quinta, ¿no? Mira, quinta aquí y quinta aquí me daría igual a 25. Me quedaría que 4 por 25, eso me da un valor de 100. ¿Me piden eso? Sí. Mira, ¿cuánto de provincia son? Ahí está, sería 100. O sea, ¿y cómo yo hallaría el de Lima? El de Lima, fácil, el 20% de 125. O si no, o sea, la diferencia, pues, ¿no? Si esta que me salió aquí 100 y en total había 125, ¿cuánto será acá? 25. Y ya está, se acabó, ¿no? También lo podría haber hecho así, ¿ya? Así que de esa manera es como se va a calcular, chicos. De esa manera se va a calcular. Antes vamos a colocar las respuestas mientras ustedes van haciendo la pregunta número 2. ¿Ya? La pregunta número 2. A ver, dice, en una reunión social se observó que el 15% del número de hombres es igual al 10% del número de mujeres. ¿Qué tanto por ciento total son varones? Bueno, eso ya te dejo igual a 1,5 minutos. Recuerden que estas preguntas ya están en internet, ¿ya? Lo pueden descargar y están en internet. ¿Ya? A ver, contesten eso mientras voy colocando las otras redes, ¿ya?
A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. A ver. Ya, vamos resolviendo. Aún voy a recibir, así que pueden seguir haciendo, chicos. Me dice, en una reunión social se observó que el 15% del número de hombres es igual al 10% del número de mujeres. Y me preguntan, ¿qué tanto por ciento del total son varones? A ver. Vamos a colocar por aquí, ¿ya? Por aquí, a ver. Me dice que el 15% de hombres, lo voy a colocar como 15% de H, es igual al 10% de las mujeres, o sea, 10% de T, ¿ya? Mira, yo en esta igualdad podría eliminar los porcentajes y podría tener yo aquí la relación, por ejemplo, de hombres y mujeres, ¿no? Mira por acá. Mira, por ejemplo, aquí se puede eliminar el porcentaje, se va, ¿no? Es más, también puedo sacar aquí quinta, ¿no? Quinta en 10 me queda 2, quinta en 15 me queda 3, ¿no? Me quería 3H es igual a 2M, ¿no? Por aquí voy a poner 3H es igual a 2, a 2M, ¿no? Ahí, ya está. Me quería esto aquí, ¿no? Esto aquí yo lo pondría en una relación, ¿no? ¿Cómo sería? H entre M. Sería aquí 2 sobre, y vas a dividir, ahí está, ¿no? Me quedaría esto aquí, ¿no? La relación de hombres y mujeres es de 2 a 3, ¿no? De 2 a 3. Listo, ahora, ¿qué hacemos por acá? Me está pidiendo, ¿qué tanto por ciento del total son varones? Recuérdame cuando me piden a mí, ¿qué tanto por ciento o qué porcentaje es una cantidad con respecto a otra? Utilizamos una formulita, ¿no? O una reglita. ¿Cuál es la regla? Esta aquí. A ver. Primero voy a indicar aquí que los hombres son como 2K y las mujeres como 3K. Les voy a aplicar esta fórmula aquí, ¿no? Parte sobre todo por 100%. Esto aquí me va a indicar a mí el porcentaje que yo quiero saber de una cantidad respecto a otra, ¿no? Y es lo que me piden esto aquí, ¿no? Yo creo que hasta aquí no vamos a aceptar las respuestas. Tenemos aquí a Vigil, hasta Vigil. Y sería en este caso, ¿no? Yo quiero saber qué porcentaje son los varones con respecto a total. El total, obviamente, sería el todo, ¿no? Y eso son los varones, viene a ser la parte. Te voy a reemplazar. Los varones o los hombres vienen a ser 2K. Lo voy a reemplazar. Él vale 2K. El todo, ¿quién sería? Pues el todo sería, mira, está el todo. El todo siempre sería la cantidad de hombres más la cantidad de mujeres. Y esto me daría un valor de 5K, ¿no? Te lo voy a repasar acá, mira. La parte vale 2K y el todo vale 5K, ¿no? Por 100%. Acá voy a eliminar el valor de K. Puedo sacar quinta, mira, quinta aquí, quinta al 100, me queda 20, ¿no? Me quedaría 2 por 20, por eso me daría un valor de 40%. Quiere decir que los hombres o los varones serán el 40% del total, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. ¿No, chicos? Esa sería mi respuesta. Bien, vamos a la 3, mientras voy contando su respuesta. Vamos a la 3. Me dice, ¿qué tanto por ciento del 20%, del 80%, del 140% de una cantidad es el 7 por 25, del 40%, del 10% de la misma cantidad? ¿Ya? A ver, a esto igual, voy a dejar un minuto y medio para que ustedes puedan enviarme su respuesta. ¿Ya? Mientras yo voy colocando aquí las respuestas anteriores.
A ver, vamos a ver, chicos, aquí. Vamos a ver por acá. La pregunta número 3, ¿ya? Pueden seguir viendo su respuesta, por su caso. A ver. Me dice, ¿no? ¿Qué tanto por ciento del 20%? Recuerda que la palabra de o del en porcentajes me indica a mí multiplicar. La palabra por me indica a mí dividir, ¿no? En este caso me dice, ¿qué tanto por ciento del 20%? No, por aquí. Sí, ¿no? Por aquí. El 20%, 20%, ¿está? De la palabra del, multiplicación, ¿no? Del 80%, del otra vez, multiplicación, 140%, de otra multiplicación, de una cantidad que no conozco, podemos ponerlo aquí, X, es el 7. Por, la verdad, por es dividir, ¿no? 7 por 25 de multiplicación del 40% de la multiplicación 10%. De la misma cantidad, yo le puse X, acá le pongo X. Y mira, me tendría todo esto igual, ¿no? Entonces esto lo tenemos acá. En este caso yo he puesto solamente el P de la cantidad. Ah, me faltó algo, dice... ¿Qué tanto por ciento? No sé si o no. Vamos a poner que sea X por ciento, ¿ya? Y si yo pongo que esta cantidad sea P, ahí cambia la cosa, ¿no? Entonces aquí sería así, mira. Ahí me faltó eso. ¿Qué tanto por ciento? O sea, un X por ciento de multiplicación, 20% de multiplicación, 80% de, igual, ¿no? De 150% de una cantidad que estoy indicando P, va a ser igual a 7 por 25 por del 40% multiplicación del 10% también multiplicación de la misma cantidad, ¿no? Ya está. Y aquí solamente me queda simplificar. Por ejemplo, puedo eliminar, como tengo una igualdad, puedo eliminar aquí los porcentajes, ¿no? Mira, por ejemplo, acá se va un porcentaje, otro porcentaje. Aquí uno y aquí otro.
Algo más que puedo sacar por aquí, por ejemplo, podríamos hacer, no sé, a ver aquí, podemos sacar esto, un 0 aquí y un 0, este 0 con este 0, sería como un porcentaje, ¿no? Mira, ya se fueron todos los porcentajes, ¿ya? Son todos los porcentajes, me queda aquí x por ciento, por 2, por 8 y por 140. Y aquí, bueno, me queda lo mismo solamente que los porcentajes preliminares, ¿no? Sigamos por acá. Ahora voy a sacar, en este caso voy a sacar, mira aquí, quinta, 5, quinta al 10, o al 40, mejor dicho, quinta al 40, me queda 8, ¿no? Otra vez quinta, y quinta al 10, me quedaría 2, ¿no? Para, mira aquí, un 8 y un 8, lo puedo eliminar, ¿no? Como están multiplicando, no hay problema. ¿Ya? O también puedo eliminar el P, mira. Tengo aquí P, P, ya tengo P. También lo elimino. P y P, cero. ¿No? ¿Qué más podría dar? ¿O qué más podría hacer yo acá? Lo que está diciendo, mira, 8 y 2 están acá. 8 y 2 también están acá. Lo puedo eliminar, ¿no? Bueno, entonces lo voy a poner así. 7 por 8 por 2, acá está. 2 por 8 por 140, ¿no? Estos dos, bueno, aquí van a ser iguales. Entonces, vamos a sobre 100. De otra manera, voy a decir, mira, si quiero colocar así, ¿no? 2 y 2 se va. 8 y 8 se va. ¿Qué me quedaba? X por ciento de 240. ¿No? Ahí está. A ver, X por ciento. No, perdón, de 140. De 140. De 140. Ya está. Va a ser igual. A igual a 0, ¿no? Eso va a ser igual a 7, ¿no? A 7. Listo. Mira, me salió más chiquito, ¿no? Ya, solamente vamos a recibir esta curva ahí, ¿ya? Esta curva ahí. Mira, me salió chiquito, 5 nomás, ¿no? A ver, mira, ponemos aquí como X por 140. Recuerda que el porcentaje se pone sobre su equivalente, ¿no? Sobre 5. Este es igual a 7. Saco séptima, me queda 4. Saco séptima, me quedaría. Bueno, séptima aquí sería 40, ¿no? Séptima se fue, ¿no? Este 1000 que está acá, perdón, este 100 que está abajo, lo mando multiplicado en el 1. Tenemos X por 40, va a ser igual a 1. ¿Cuánto saldría aquí el X? Sería así, ¿no? Acá me salió 40, acá el 100 pasa, ¿no? Ya está. Listo. Y ahí me sale, ¿no? Vamos a regular por acá, ¿ya? Vamos a regular acá, a ver. ¿Qué me salió aquí? Me salió esto, eliminé algunos, me quedó esto aquí. Y lo que voy a hacer aquí, mira, es simplificar, ¿no? El 2 y el 2 se va. 8, también con 8 se va. El porcentaje lo pongo sobre 100, ¿no? Séptima y séptima 140, me sale 20, ¿no? Y mira, aquí, 20 y 20 abajo, sería acá 5, ¿no? ¿No? Perdón, 20 me daría 1, ¿no? 20 acá abajo me daría 4, ¿no? Me queda solamente X. Mira, este 100 que está acá abajo dividiendo lo puedo mandar a otro lado. Multiplicar, ya que tomo como aquí todos se fueron, me queda 1. Con el 100 que pasa a multiplicar, tendríamos 100, ¿no? Y el 20 que está a su lado multiplicándose pasaría a otro lado con multiplicar. Y esto me sale un valor de 5. ¿Ya? Un valor de 5. Entonces, ese vendría a ser la respuesta. ¿Chicos? Un 5%. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. La 4. Ya aquí entramos ya con lo que es la parte de precio de costo, ganancia, precio de venta. Y me dice ahí que el precio de costo de una máquina panificadora es 21,000 soles. Si se quiere ganar el 30% de precio de venta, ¿a cuánto se debe vender? A ver, chicos, los datos. Me dan el precio de compra, ¿no? Que viene a ser 21,000 soles. Me dan también cuánto es el porcentaje que van a ganar. En este caso me dice 30% de precio de venta. Ahí te lo pongo, 30% de precio de venta, ¿no? Y aquí solamente tenemos que reemplazar en la fórmula. ¿En qué fórmula? A ver.
¿O en qué reglita aquí, no? Que el precio de venta es igual al costo más la ganancia. O sea, aquí explica esto aquí y te sale por qué, o en este caso te sale cuánto es el costo de venta, ¿no? A ver, igual, 1.5 minutos para que puedan resolverse, ¿no? A ver, chicos, continuamos. Este ejemplo de aquí está sencillo porque ya te dan lo que en este caso viene a ser los datos y ya sabes qué cosa vas a aplicar, ¿no? El precio de venta es igual al costo más ganancia. Si me dan ganancia, pues aplico esto aquí, ¿no? Ganancia, ¿no? Solamente me queda reemplazar. Me voy a reemplazar primero lo que es la ganancia. Dice que esto vale 30% del precio de venta. A ver, mira, precio de venta por aquí. También acá tengo precio de venta. Este aquí yo lo puedo mandar a restar, ¿no? ¿Se puede restar? Sí. ¿Pero cómo se restaría? Recuerda que si él no está en porcentaje, yo quiero estar con uno que tiene porcentaje, hago que él tenga porcentaje, ¿no? Y recuerda que toda cantidad siempre representa el 100% de sí misma. O sea que él viene a ser como un 100%. Sí, a ver. Yo lo que voy a hacer es restar, ¿no? Él está sumando, pasa a otro lado a restar. 30 menos 100, ¿no? O 100 menos 30. Y ahí tendremos lo que es el precio del costo inicial, ¿no? A ver, por aquí, ¿no? Entonces ya sabemos que sería este 70, el primer rostro, ¿no? Ahora, esto aquí, el 30 pasa a restar, 100 menos 30 me da 70. Eso va a ser igual a quién, al precio de costo. También me dan el precio de costo. Vale 21.000, ¿no? Y aquí, mira, voy a eliminar. Y lo voy a poner como sobre 100, ¿no? Y me elimino un 0 y un 0. Aquí abajo, ¿no? Luego que voy, o en este caso sería séptima y séptima aquí, me daría 3.000.
me quedaría 3.000 entre 10 y 3.000 entre 10, o en este caso, perdón, el 10 que está abajo dividido pasa a multiplicar. Y 3.000 por 10 me daría 30.000. ¿No? Y esa sería mi respuesta. Entonces nos quedamos ahí con Medina. ¿Ya? Con Medina. Entonces, chicos, miren por acá. Esta sería mi respuesta. Sencillo. Cada vez que me den ganancia, aplican la regla de ganancias. Si me dan pérdida, aplican la regla de pérdida. ¿Ya? Bien, vamos por acá. Vamos con la segunda pregunta. O la quinta, mejor dicho, dice, ¿no? Un comerciante compra un artículo a $1,200. ¿Cuál debe ser el precio a que se debe fijarlo? A que debe fijarlo para que al rebasar el 10% de este medio, aún se gane el 8% del precio del costo. A ver. Averigua ya, minuto y medio para que puedan resolver esto. A ver, chicos, vamos por acá. Experimento número 5. A ver, este enviado está. Ya. Esta propuesta. A ver, aquí lo que tenemos que hacer es colocar lo que es el precio fijado, ¿no? También hablamos del precio fijado, hablamos del descuento, ¿no?
A ver, acá vamos a poner primero los datos. Me dice un comerciante, compra un artículo a 1200, compras, mira, ya me está diciendo ahí ese costo, ¿no? Ya me dice por aquí ese costo. Compra, o sea, ese costo viene a ser 1200. Luego me dice por acá, ¿cuál debe ser el precio a que debe fijarlo para rebajar el 10%? Rebajar es como descontar, ¿no? Voy a descontar el 10% de este precio, o sea, se refiere a lo que va a vender. Vamos a ganar el 8% del precio de costo, ¿no? Entonces, miren, primero, yo no sé, si bien es cierto, me dicen cuánto gasté, ¿no? O cuánto me costó el producto. Pero no me está diciendo ahí a cuánto quería venderlo, ¿no? Eso vendría a ser el precio fijado, ¿no? Yo a cuánto fijé el precio, no lo sé, no me dicen, ¿no? Saber un precio fijado. Pero si dice que voy a rebajar el 10% de este precio, se refiere que va a rebajar el 10% o va a descontar el 10% del precio de la venta, ¿no? ¿No? O en este caso, el precio fijado, ¿no? El precio que se había fijado. Por eso que acá ponemos que el descuento es el 10% del precio fijado, ¿no? Del precio que en este caso han fijado para venta, ¿no? Dice que al hacer el descuento, la rebaja, aún así estaría ganando el 8% del precio de costo. A ver, veamos aquí. Si me piden descuento y me piden el precio fijado, tengo que utilizar sí o sí, en este caso, en aquí, ¿no? Precio de venta es igual al precio fijado menos el descuento, ¿no? ¿Tengo la ganancia? Sí, me dice que debo ganar el 8% del precio de costo. Ahí está. Y mira, primero voy a reemplazar esto, ¿ya? Recuerda que el descuento es el 10% de ahí mismo, ¿no? En este caso, el precio fijado. Si yo tengo acá precio fijado menos el 10%, cierto, él es como un 100, ¿sí? Él es como un 100, ¿no? 100 menos 10, fácil, pues me daría 90% del precio fijado, ¿no? A ver, lo voy a sumar aquí, ¿ya? Esto aquí, la respuesta viene a ser E, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio fijado también sería un 0% de precio fijado, ¿no? Ya está. A ver, entonces por aquí, chicos, vamos a borrar por aquí. Bueno, recuerda eso, ¿no? Entonces, hasta aquí, él era como 100, le resté 10, me sale 90. Ahora, ¿pero de dónde aparece esto? Recuerda que este es igual al precio de venta. Y tú sabes que el precio de venta, si es que hay ganancia, ¿cómo es? Precio de costo más ganancia. Yo tengo el precio de costo. También tengo la ganancia. Y me piden el precio de venta, ¿no? Solamente es cuestión de reemplazar aquí, ¿no? Acá. Ya, a ver, a ver, cierto que este de aquí sería igual a quién, al precio y costo más la ganancia que aquí está. Si yo sumo estos dos, PC más 8% de PC, eso podríamos decir aquí que el PC es como un 100%, ¿no? Es como un 100% de PC, ya que no está con porcentaje. Y mira, 100% menos... Es el menos, ¿no? Menos, en este caso... Ah, no, este es más también, ¿no? Porque es ganancia. Muy bien. Más el 8% de PC. ¿Cuánto me daría esto? 100 más 8. Me sale esto aquí. 108. ¿Ya? Ahora, 108, ¿no? Me está diciendo 8% de quién, del precio de compra. ¿Eso va a ser igual a quién? Ahí está aquí al 90% del precio fijado y eso lo tengo acá. A ver, precio, el 108, la suma de 100 más 8, 108 del precio de costo, que aquí está, 1200, va a ser igual al 90% del precio de fijado, ¿no? Que justamente lo que yo quiero saber, ¿no? Mira, aquí si el X, o mejor dicho, el porcentaje se puede ir con dos ceros, 1 y 2, ¿no? Ah, en este caso eliminó los porcentajes. El porcentaje se fue, ¿no? Acá un 0, aquí otro 0, ¿no? Aquí quiero sacar de novena, ¿sí, no? Novena por aquí, y novena al 108 me sale 2, ¿no? Ya está, 12. Mira todo lo que tengo ahí. Acá me queda solamente el precio fijado. Aquí me quedaría 12 por 12. 12 por 12 me daría igual a 144. En este caso sería 1440. ¿Por qué? Porque acá nos queda un 0, todavía no hemos eliminado, ¿no? Me daría 1440. Y esa sería mi respuesta. Vamos a la 6.
mientras usted va haciendo así, yo voy colocando el registro, ¿ya? Dice, se vende un automóvil en 42.000, ganando el 8% del precio de compra más el 10% del precio de venta. ¿Cuánto es el costo del automóvil? Este también es tan fácil, ¿no? En este caso, te voy a dar un minuto, ¿ya? Solamente un minuto. A ver, y envíen sus respuestas. Ya, chicos, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, nos quedamos con Cruz, ¿ya? A ver, me dice por acá. Se vende un automóvil, me dan el precio de venta. Precio de venta. Ganando el 8% del precio de compra más el 10% del precio de venta. Ganando, me dicen la ganancia, 8% del precio de compra más el 10% del precio de venta, ¿no? Me dicen, ¿cuánto costó el automóvil? O sea, me están pidiendo cuánto es el precio de costo, ¿no? Si me dan ganancia, ya sabes que vamos a utilizar esto aquí, ¿no? Precio de venta es igual a la compra más la ganancia.
Voy a reemplazar la ganancia aquí. Reemplazo por aquí la ganancia. Este aquí vale 8% de precio de costo más el 10% de precio de venta. Precio de costo, acá también precio de costo, podemos sumar esos dos, ¿no? Como también aquí el precio de venta, lo puedo mandar a estar, ¿no? Recuerda que él es como un 100% y él también, ¿no? El PB también es como un 100%. Entonces, si yo indico esto, él vale como 100% de PC y él vale como 100% de PU, ¿no? Y mira, aquí vamos a sumar en este caso, ¿no? Sumamos 100 más 8, me daría 108, y este 10 pasaría a otro lado a restar, ¿no? 100 menos 10 me daría 90, ¿no? Es igual al 108% del peso. Listo. A ver, aquí eliminamos el porcentaje. Porcentaje, vamos a sacar novena. Novena a 108 me sale 50. Mitad, mejor dicho, mitad, 54. Mitad 50 me daría 45, ¿no? Aquí vamos a sacar, bueno, tendríamos aquí 45, el precio de venta es igual a 54 precio de costo, ¿no? Si gusta, podemos ya reemplazar, ¿no? Recuerda que el precio de venta vale 42.000, lo podríamos reemplazar ahí, ¿no? O podemos seguir simplificando. Saco novena, me queda 6, novena, 45, me queda 5, ¿no? Me quedaría 5 veces el precio de venta, es igual a 6 veces el precio de costo, pero como te dije aquí, el precio de venta yo lo conozco. Lo puedo reemplazar, ¿no? 5, el precio de venta que vale 42.000, va a ser igual a 6 veces el precio de costo. Y aquí ya podemos salir lo que es el costo, ¿no? Tocamos sexta, mira, sexta. Y sexta en 42 es 7. Bueno, 3 ceros me saldría 7.000, ¿no? Y 7.000 por 5 me daría 35.000. Y esa sería mi respuesta, ¿no? Sencillo, ¿eh? Nada difícil. Así que el examen también va a estar así, sencillo. ¿Ya? Sencillo. A ver. A ver, vamos a por acá. Vamos con la 7. Y esa va a ser la última participación, ¿ya? Con respecto... No, esto yo voy a explicar la 7, ¿ya? Me dice, los dos quintos de un capital se prestan al 30% anual y el resto se presta a tasa de manera que ambos capitales para un mismo tiempo producen el mismo interés. Mira, chicos. Acá me dice... que los dos quintos de un capital se va a prestar al 30% anual. Es como si yo tuviera aquí, capital C, y por aquí una parte se queda por los dos quintos. Los dos quintos de C sería 2 sobre 5 de C, ¿no? ¿Cuánto sería el resto? Si ya quité los dos quintos, esto sería, ¿cierto? Sería 3 quintos, ¿no? ¿No? Ahí está. Ya tengo ahí las dos partes. ¿Ya? Entonces son nueve aquí. La primera parte viene a ser los dos quintos y la segunda parte viene a ser los tres quintos. Me dice que esta primera parte lo va a colocar al 30%, ¿no? ¿No? Ya está. El resto, que como te dije, que viene a ser el 13 sobre 5, se va a prestar a una tasa, de manera que ambos capitales para un mismo tiempo produzcan el mismo interés. No sé cuánto será la tasa. Lo voy a poner R. ¿Ya? Dice que estos capitales al mismo tiempo me van a producir el mismo interés. Tampoco me dice el tiempo. Recuerden, cuando a mí no me indican el tiempo, nosotros vamos a asumir que el tiempo es de un año, ¿no? Para ambos, el tiempo es un año. Y dice que me va a dar los mismos intereses. O sea que si yo aquí saco el interés, este interés va a ser igual al interés que saco aquí, ¿no? Entonces vamos a hallar el interés. ¿Cómo se calcula el interés? Capital por la tasa y por el tiempo. Recuerda que, la unidad de la tasa con el tiempo tienen que ser iguales, ¿no? Si aquí me habla de años, la tasa tiene que estar anual, ¿ya? Si es mensual, el tiempo tiene que estar en meses. Listo, entonces mira, reemplazo dos quintos de C por 30% por 1. Y en el caso de aquí, el interés sería 3 quintos de C por R por ciento, que es lo que yo quiero hallar, y el tiempo que vale 1, ¿no? Dice que estos dos intereses van a ser iguales. Te lo voy a igualar. Lo igualan, ¿no? Sería así, ¿no? Lo estoy igualando. No les depende el 1 porque sobreentiende. Y mira, aquí lo puedo eliminar, ¿no? Mira, se va, por ejemplo, un porcentaje y aquí un porcentaje. Y más se va el C, mira. O el 5 abajo y el 5 abajo. También el C, mira. El C y el C. Ahí está.
¿Qué más? Por aquí mira, tercia y tercia en 30 me sale 10. Me quedaría que el R es igual a 2 por 10. Eso me sale un valor del 20%, ¿no? Y esta, esa sería mi respuesta, ¿no? El 20%. ¿Ya? Muy bien, chicos. Y por último, vamos a ver por aquí la pregunta número... No, último no, perdón. Ese para ustedes. Último para que ustedes puedan participar, ¿ya? La 8, a ver, ustedes lo hacen. 2 minutos, ¿ya? Para que ustedes lo puedan hacer.
Ya, chicos, a ver. Vamos hasta Balmín, ¿ya? Me dice, un capital estuvo impuesto al 9% de interés anual y después de 4 años se obtuvo un monto de 10.200. A ver, capital no lo conozco. Me dice que la tasa es el 9% anual. Después de 4 años, tiempo 4 años, se obtuvo un monto de 10.200, ¿no? Ya está. ¿Cuál fue el valor capital? A ver, chicos, esto aquí me hablan del monto. Me piden el capital, ¿no? El monto. Si yo tengo el monto, puedo aplicar esto aquí. Monto es igual a capital más interés, ¿no? Justamente el capital es lo que me están pidiendo. Y el interés, recuerda que se calcula como capital por tasa y por tiempo. Esto se parece a una de las más chicos, ¿ya? A ver, miren. Como no conozco el valor de capital y quiero saber eso, vamos a decir que sea C, ¿ya? Mira, voy a reemplazar. El monto vale 10.200, ahí está. Es igual al capital, que no lo sé, el formulario C, más el interés. Pero el interés se calcula así. Capital por la tasa, que me dice que es 9%, y por el tiempo que vale en año, ¿no? Recuerda que la tasa y el tiempo tienen que estar en las mismas unidades. Anual, años, no hay problema. Mira, acá también, ¿no? Anual y años, no había problema. Aquí lo único que tenemos que hacer es resolver, ¿no? 9 por 4 me da 36, o sea que me daría 36% de C. Recuerda que él es como un 100%, ¿no? Si aquí tengo 36% de C más 100% de C, tendríamos 136%, aquí, 136% de C. Así tendríamos. Este porcentaje lo voy a colocar como su equivalencia, que sería sobre 100, ¿no? Y aquí solamente vamos a simplificar. Por aquí sacamos, por ejemplo, este. A ver, aquí creo que si no me equivoco es 9, ¿no? Novena, no, 9 no. Sexta, ¿no? A ver, no, sería cuarta. Cuarta, así de 6, 34. Cuarta, 100, me da 25, ¿no? Luego aquí. Este de aquí vendría a ser 34 por 3, ¿no? 112 es 34 por 3. Saco 34, metía 3 con 2 litros, sería 300, ¿no? Y ahí se va. Me quedaría 25 por 300 y él pasa a multiplicar, me daría 7.500, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, ahí se sería mi respuesta. Y bueno, vamos a las 9 por aquí para terminar. ¿Cuánto tiempo estuvo depositado un capital al 80% de interés anual? Si el monto es el 125% del interés. A ver, mira. ¿Me dan el capital? No lo sé. ¿Me dan la tasa? Sí. Dice que es un 80% de anual, ¿no? 80% anual. Si el monto es 125% del interés, ¿no? 125% de I, me preguntan cuánto es el tiempo. A ver, recuerda que el monto es igual a capital más interés, ¿no? Y también aquí recordar que el interés es igual a capital por tasa por tiempo. Entonces, si yo reemplazo aquí el monto que vale 125% de I, ¿está? Sería igual a quién, al capital más el interés, ¿no? Este interés que ves acá, si yo lo expreso como porcentaje, sería como un 100%. Y si yo el 100% lo mando a restar a otro lado, tendremos 25% de I es igual al capital. Recuerda que el interés se calcula de esta manera, ¿no? Como capital por la tasa que también tengo y por el tiempo, ¿no? Y afuera, recuerda que estamos llegando con 25%. El C aquí se va a eliminar. Se va el C y se va el C, porque todos están multiplicando, ¿no? ¿Qué hago ahora? A ver, voy a colocar 25% en fracción, eso me equivale a un cuarto. Si tú lo pones 25 sobre 100, simplificando, me sale un cuarto. 80%, también lo mismo que decir 80 entre 100, ¿no? Y listo, me quedaría un cuarto por 80 sobre 100 y por el T. Eso es igual a 1. ¿Cuánto sería ahí? Si simplificamos aquí cuarta, y cuarta me quedaría 20. Mira, luego 20 y 20 aquí me queda 5, ¿no? El 5 acá está dividiendo. Va a salir a otro lado multiplicando, ¿no? Y 1 por 5 me daría 5. Quiere decir que el tiempo sería de 5 años, ¿no? El tiempo sería de 5 años. Y para terminar, la pregunta número 10. A ver,
acá está la 10, ¿no? Dice, después de prestar por 3 años un capital, se obtiene un monto igual al triple de capital prestado. A ver, mirá el tiempo, 3 años después, o 3 años un capital, se obtiene como monto, mirá también el monto, ¿no? El triple capital, o sea, sería 3 veces 0. Al prestar 3.000 soles, la misma tasa de interés por 1 año y 3 meses, ¿cuál será el interés que ha recibido? A ver, veamos aquí. Recuerda que el interés es igual al capital por la tasa y por el tiempo, ¿no? Si yo reemplazo aquí, tú sabes que el monto por aquí, vamos a ponerle, el monto es igual a capital más interés, ¿no? A ver, eso aquí yo lo tengo. Me dice por aquí, ¿no? Se ha triplicado, ¿no? Se triplica el capital. Quiere decir que vendría a ser 3C. Esto va a ser igual a C, hasta C, más su interés, que vendría a ser todo esto, ¿no? Capital por tasa por tiempo. A ver, aquí nomás depende, ¿no? Yo creo que acá deberíamos simplificar. ¿Quién se va aquí? El C, ¿no? A ver, pero antes de eso, vamos a ver aquí que si yo aplico esta acá, a ver, mira, este C que está aquí solo, le mando a restar, al 3C me quedaría 2C, ¿no? Mira, ahora lo que hace aquí es, simplemente voy a despejar. Mira, ahora sí, el C se va con C, ¿no? Acá me quedaría el 3 que está aquí multiplicando, pasa a otro lado a dividir, ¿no? Y eso sería 2 tercios de quién, o mejor dicho, 2 tercios sería el R por 0, ¿no? ¿Ya? Y ya encontré, en este caso, la tasa. Me dice que se va a prestar ahora 3.000 soles y se va a poner a la tasa anterior. Yo ya llegué, ¿cuánto es la tasa? Es 2 tercios. Entonces acá también será 2 tercios, ¿no? Me dice para 1 año y 3 meses. O sea, sería, si yo lo pongo en su equivalencia, sería 15 meses, ¿no? Acá tenemos, entonces coloco aquí. El interés va a ser igual al capital, 3.000, por la tasa regular que salió acá, ¿no? 2 tercios, ¿no? Por la tasa y por 15. Ahora, ¿por qué lo pongo sobre 12? A ver, por esto. Miren, chicos. Yo aquí, el tiempo fue en años. Pregunta, ¿aquí la tasa en qué tiempo le saldrá? También te saldría en años, ¿no? En años, recuerda eso, ¿no? ¿Ya? En años. A ver, te digo yo que, a ver, voy a aplicar por aquí, este es en años. ¿Qué pasa si yo quiero pasarlo a meses? Porque el otro me da de meses. Fácil, a esta cantidad de 2 tercios, lo dividimos, ¿entre cuánto? Entre 12, ¿no? ¿No? De mes a año se va a multiplicar. ¿No? Entonces sería, a ver, sería así, ¿no? Me quería esta fracción y es lo que he puesto acá. Capital es igual a interés más, en este caso, por 15, ¿no? O por el tiempo. A ver, vamos por aquí. A ver, aquí. Reemplacé sobre 12. Y más o menos simplifico, ¿no? Saco, por ejemplo, a cambios extremos, ¿no? Sobre 1, 2 por 1, 2, 3 por 12, 36, ¿no? Y aquí solamente simplificamos. Sexta 30, o a 3.500. Luego le vamos por aquí, tercia, queda, o mitad 2, luego mitad 3. Aquí, tercia, ¿no? A ver, ¿cómo se lee? No sé. Aquí, sexta. Me queda 6. Sexta me queda 500. Luego, mitad, ¿no? Mitad arriba, mitad abajo, me queda 3. Sí, 500 por 15 sobre 3, ¿no? Ya está, ya salió. Tercia y tercia, me queda 5, ¿no? 500 por 5, eso me daría mi valor de 2.500, ¿no? Y listo, esa sería mi respuesta, ¿ya? Entonces, chicos, miren, ustedes van a estudiar solamente de aquí, ¿ya? Solamente de aquí, ¿ya, chicos? Solamente vamos a estudiar de aquí, nada más, ¿ya? Así que la pregunta la voy a poner fácil aquí, ¿ya? Vamos a poner fácil. Bien, ahora sí, dejamos presentar esto aquí. Voy a dejar de presentar, chicos.
Y una vez lo voy a pasar a PDF, ¿lo ves? Y si van diciendo con respecto a su cuaderno, ¿ya? A su cuaderno, chicos. Todo con el cuaderno listo ya para que ustedes me puedan enseñar. Mientras yo voy contando lo que se me pasa. Ya está el repaso en la ley, ¿ya? Y ahora sí, vamos a ver. Empezamos, chicos. Vamos a empezar por el chat de aquí, ¿ya? A ver, no, el chat. Por. A ver, empezamos con Alca, Atunca Milagros, Balvin Amaya y Bazán. Empezamos con Alca. ¿Dónde está Alca? ¿Está Alca ahí, chicos? ¿Profesor? Hola, Milagros. ¿Tu cuaderno? ¿Va a poder revisarlo? Ya, hay un momento. Y ahora sí. Ya, a ver, ponle ya un poco más sobre. Ajá, ahora sí. A ver, ya, siguiente, ver. Más al centro, Milagro, ya, más al centro. Más a tu izquierda. Ya, ahí está mejor. Ya, dale siguiente. Ese es. A ver. Qué le interesa. Ok. Ya. Siguiente. Las equivalencias. Ok. Siguiente. ¿Ya termina? A ver, te falta lo que es el porcentaje 1, la parte de porcentaje 1, que es un porcentaje, las opiniones de porcentajes, te falta eso ya. Bien, o esta, a ver, déjame, más a la izquierda. Ese es, a ver, ya, ok, listo. Ya, ok. Vamos por aquí. Ya, ahora sí. Vamos ahora con Balvin Amaya. Presente, profesor. Ya, un momento. Ya, ahora sí. Ya, siguiente. Sí, está bonito, muy bien, siguiente. Ya, 27, muy bien. Ya, siguiente. En 2008, ok. Ya, muy bien. Siguiente. 2009. Ya. Ok, muy bien. Muy bien, este tamaño. Muy bien con tu cuaderno, está mi color. ¿Cuánta dulzura? ¿En qué te puedo ayudar? A ver, vamos por acá. Vamos con el siguiente. Vamos ahora con Joyce Bazán. Sí, profesor. A ver. Ya. Ya, siguiente, Joyce, siguiente. Dice la parte. Ajá, depresiones, ok. No veo muy. Ya, siguiente. Ya, siguiente, sí, la vez que lo vi esa parte.
Luego sí, lo que es montaje 2, lo que es aplicaciones, ¿no? Ajá. Ya, siguiente. Aplicaciones, ok. Ya, ese es un ejemplo, ajá. Siguiente. Ya entramos en 3, ok. Siguiente. Ajá, muy bien. Ya, siguiente. Ya, está bien. Está bien, Joyce. Muy bien. A ver, vamos con, ahora con Dayana. Dayana. ¿Dónde está Dayana? Ah, ya, ya te vi. Ya, te vi. Ya, a ver, empieza Dayana. Ya. Dale, siguiente. Ok, siguiente. Ok, ya. Ya, muy bien. Muy bien. Ya. Ya, ok. Ya, a ver, por si acaso, este... A ver, ya le dije, usted tiene que copiar, no pegar, y imprimir y pegar. Por esta vez te voy a aceptar, pero para la próxima tienes que copiar. Ya tienes que copiar. No, ahí no hay, no hay ningún trabajo si no lo copias. Ya, vamos con el siguiente. Con Emanuel Castillo. ¿Dónde está Emanuel Castillo? Ya, ahí te vi. Empieza Emanuel. Ya. Ok, siguiente es el porcentaje. ¿Ah? A ver, sí. Un poco gordo, pero sí. A ver, ya, siguiente. Y es la parte de... aplicaciones, ¿no? Aumento de cuenta. Ok, ya. Siguiente. Ese es aumento de cuenta. Sí, ya lo vi. Dale, siguiente. Es en la parte de... Ah, ya. Este se hace. Ya, ya. Ok, pero se vende ahora. Ok, siguiente. Ese de ahí, el interés, ¿no? Ya, siguiente. Y... siguiente, las equivalencias. Ya, está bien. Ok, ok, está mal. A ver. Vamos ahora con... Cotrina. A ver, Cotrina. Ya, dale. Ya, dale, siguiente. Ya, ok. Igual, de nuevo. La próxima, perdón, para la próxima igual, ya. Copien, copien, chicos. Copien. Que no voy a aceptarle cuando me asiente. Empresa. Así que ya le voy repitiendo. Copien, ¿ya? Ya, a ver, sigamos con Stephanie Cruz Huaita. Presente, profesor. Ya, este es mi Cruz. A ver. Empieza, Stephanie. Ese porcentaje, ¿ok? Muy bien. Ya. Siguiente. Es la parte de dos aplicaciones, ¿no? Ajá. Ya, muy bien. Ok, muy bien, sí. Con la nombre, ok. Y lo que arregla interés. Ya. Ya. Muy bien, Estefan. Así nomás, ¿no? O también tienes a domingo copiado.
Aquí está la Domi, profesor. ¿Me tiene Domi? Ah, ya, ok. Muy bien. Ya, muy bien, muy bien. Listo, muy bien. Gracias. A ver, vamos ahora con espíritu. Con espíritu. Acá está espíritu. A ver, empieza espíritu. Porcentajes, ok. Siguiente. Ok. Aquí dos, ajá, sí. Esta es la parte de, ok, aplicaciones, sí. Y interés, ya. Ok. Siguiente. Ahí termina, ¿no? Ok, listo. Ya, muy bien. Muy bien, aquí. A ver, aquí, ¿dónde está? A ver, seguimos ahora con Fernández Marjorie. ¿Dónde está? Sí, profesor. ¿Dónde estás? Ok. Ahí empezamos, Marjorie. Más arriba. Y ahí. Uy. Enfócate bien, porque ya, ahora sí. Ahora está mejor. Ya, siguiente. Ok, Pedro. Ajá. Sí, siguiente. Interés por la onda, ¿no? Ok, muy bien. Ya, listo. Ok, Fernández. Okay. Listo, Fernández. Bueno, vamos con... A ver, las hermanas Huarcaya. Asumo yo que no ¿Tienen cámara o no tienen cámara Huarcaya? Tanto Carla como Kiana. No, ya. A ver, ya, eso lo vemos después, ¿ya? Ustedes queda pendiente. Vamos con Medina. Medina. ¿Dónde está Medina? Ya, ahí está. Muy bien, Medina. A ver, empieza Medina. Ya, dale siguiente. Esa es la parte de... Ajá, ya, siguiente, sí. Porcentaje 2, ok, siguiente. Ya, ok, siguiente. Sí, siguiente. A ver. Ya, está bien. Sí, ok. Ok, ya listo. Listo. Vamos ahora con Munibe. ¿Dónde está Munibe? Munibe, ¿dónde está Munibe? Ya. Sigue Munibe, empieza, sí. Ok, ya dale. Dale, Munibe. Ok, muy bien, dale. Sí, siguiente. El interés, ok, siguiente. Sí, siguiente. Ahí queda, ¿no? Ya está. Muy bien, Munibe. Luego empezamos con... Empezamos con Angelí. ¿Tienes cámara, Angelí? Ah, ya, está muy bien, Angelí. A ver, empieza Angelí. Un poquito más arriba, súbelo. Ya, ahí. Ya, dale siguiente, Angelí. Ok, ya que está. Ya, porcentaje 2, ok, siguiente. Parte de interés, ok, muy bien, siguiente. Y es la parte, ¿no? Ok, muy bien, Jenny. Ok. Ya, vamos ahora con Quito.
Ya Quito, a ver. Empieza Quito. Ya, siguiente. Ya, dale. Un poquito más, alza más. Ajá, no, ahí está. Perfecto. A la 2, ok. Lo, ya, muy bien. Lo 3 sería porcentaje 2. Ajá. Sí, siguiente. Este sería... un poquito más elevándolo. Ya, muy bien. Siguiente. La 2, ajá. Ya, siguiente. 3. Ya, siguiente. Un poco más, ánsalo, ánsalo, ánsalo. Más arriba, más, más. Ya, está bien. Siguiente. Ya, muy bien. Muy bien. Ya está. Vamos ahora. Vamos ahora con Mariana Rafael. Mariana Rafael. Ya está, muy bien. A ver. ¿Qué pasó? ¿Te congelaste? Ah, ya, ahora sí. Ya, siguiente. Te habías congelado. A ver. Domiciliario, ok. Siguiente. Puntaje 2. Ya, siguiente. Sí, está bien, siguiente. Ok, siguiente. Ya está bien, un momento. Ya, muy bien. Ya, Mariana, ok. Listo. Ya. A ver. Sigamos con Suma. Profesor. Dime Suma. Ya empieza Suma. Ok. Siguiente. Ya. Muy bien. Siguiente. Dos, ok, siguiente. Ajá, muy bien, siguiente. Ok, siguiente. Ya, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, listo. Vamos aquí. Vamos con Terán. Terán, a ver. Profesor. ¿Dónde está? Ah, está Terán. Ya, a ver, empieza Terán. Ya, siguiente Terán. Ok, muy bien, siguiente. Interés, ajá. Ya, siguiente. Ahí queda. Sí, eso es todo, profesor. Ya, ya, ya. Bien. A ver, por acá. Y terminamos con Vigil. El profesor. No, Vigil, ok. Este es porcentajes. Ya, muy bien. Dale siguiente. Esa es la parte. Ya, sí, sigue. Sigue, sigue. No se combina. El domiciliario, y aquí continúa. La primera de conversación es ok. Muy bien. Sigue. Sí, se ve muy bien. Ese domino, ok. Sí. Dale, sí. Último. Último tema. ¿No? ¿Tienes la domina de interés? Sí, ¿no? Sí, está. Al final. Ok, perfecto. Ya, muy bien, Luigi. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Tiene 20, ok, ok. Listo. Ya, chicos. Entonces, terminamos ahí. Recuerden que tienen su temático. Tienen su temático. Pueden entrar ahora. Voy a darle más plazo, ¿ya? Voy a poner solamente las 2 y 10. Lo voy a poner hasta las 3 para que puedan hacer su temático, ¿ya? Es el último temático de repaso. ¿Ya? Tengo su temático y la próxima semana, chicos, estudien el repaso. Nada más. ¿Ya? Estudien el repaso y la próxima semana todos con la cámara prendida porque quiero ver sus rostros cuando den su examen, ¿ya? Bien, chicos, nos vemos la próxima semana. Con respecto a las Huarcalles, a las hermanas, ya saben, envíenme una foto de su cuaderno por mensaje. Ya, por mensaje. No se vayan a olvidar, solo tienen hasta hoy día. Hasta las 10 de la noche. Por internet, sí, por internet. Ya, por internet, me lo envíen. ¿Ya, chicos? Ya, bueno, ya, chicas, en este caso, ¿no?
Bien, ya. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, muchachos. Hasta la próxima. Haga su temático, no se olviden. Voy a ponerle más tiempo. Nos vemos, cuídense.